Bien, amigos oyentes, soy Pepe Mae Asensio, transmitiendo desde Radio Digital de Morrope, en los 107.7 de la frecuencia modulada, desde Morrope, Lambayeque, costa norte de Perú, para todo el mundo. Muy bien, soy Pepe Mae Asensio, ya estamos en línea, en la edición que corresponde al día de hoy, lunes 4 de septiembre del año 2023. Muy bien. Bueno, la preocupación de todos los lambayecanos, todos los peruanos y más allá. Varios países van a ser afectados por el llamado fenómeno del Niño global, que como ya les expliqué, sencillamente se trata de un fenómeno del Niño que va a afectar a todos los países que están en el hemisferio sur, vecinos de la línea ecuatorial, pero ahora no tan vecinos, como es en el caso del fenómeno del Niño normal. El fenómeno del Niño normal afecta, en el caso de Perú, afecta a la zona de Tumbes, Piura, Ecuador, no, Tumbes, Piura, Lambayeque y se va hasta Trujillo. También hace daños en Lima. En Lima el último fenómeno del Niño pues fue catómbico, ¿no? Se activaron grandes quebradas como la de Chaclacayo, etc, etc. Y Guayaquil parecía prácticamente un apocalipsis, ¿no? Más de 1.5 metros de altura de agua en las principales calles del centro de la gran ciudad ecuatoriana, Guayaquil. Ahora el fenómeno del Niño global pretende ser más fuerte porque se eleva la temperatura en un promedio de 1 a 2 grados Celsius en la superficie del mar. 2 grados es bastante ya. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay que esperar todavía si el calentamiento del mar se da. Según lo que estoy leyendo en las diferentes agencias internacionales de climatología, se trata de que el mar está alcanzando un grado de temperatura Celsius por encima de lo normal, pero se espera de que con 1.5 o 2 pueda sucederse un fenómeno del Niño bastante fuerte, por qué no decir, en algunos países, catastróficos. Si es así, va a afectar nuevamente el sur de Ecuador, va a afectar grandemente las regiones peruanas de Tumbes y Piura. Les recuerdo que por vivencia propia, en el año 1998, yo experimenté la lluvia del gran fenómeno del Niño en Piura, con rayos, lluvias muy, muy fuertes que en cuestión de 5 a 10 minutos convierten en verdaderas acequias las principales calles de Piura. Es realmente bastante bueno, haciendo un paralelo, ¿no? Para los que amamos la naturaleza, es un espectáculo, pues ni hablar, ¿no? Lo malo es que países como Perú y ciudades como las que tenemos no están preparadas para recibir grandes eventos pluviales. Empezando por el sistema de saneamiento, en el caso de Lambayeque, que ya sabemos, ya cumplió su vida útil, el sistema de saneamiento tiene que ser renovado y hasta ahora poco o nada se ha hecho, todo es palabrería de parte de los funcionarios, de las autoridades que tenemos, que prácticamente nos tienen en discursos y quejándose de todo el mundo y no hacen absolutamente nada. Le echan la culpa a los ministerios, le echan la culpa a Reconstrucción con Cambios. Y miren, ya estamos, ¿cuánto? Tomen apunte, estamos 4 de septiembre. Se acaba el septiembre y viene octubre. Y hay que ver si los anunciadores climatológicos, los meteorólogos, aciertan en esta vez al 100%, porque antes no lo hicieron. Modestamente, yo como seguidor del fenómeno del Niño, varias veces corregí al Senami en cuanto a la región de Lambayeque, cuando anunciaban que las lluvias iban a afectar Chiclayo, yo decía que no,
que los aguaceros o las lluvias en Chiclayo son realmente muy suaves. Lo que pasa es que con esa poca intensidad pluvial, Chiclayo se afecta porque no está preparada como ciudad. Un sistema de saneamiento colapsado, las calles, bueno, producto del desarrollo desde el origen de Chiclayo, que no es pues una ciudad fundada con trazo de cordel y cal al estilo y usanza del trazo y las fundaciones de las ciudades españolas, como fue Piura de Tangarará, después trasladada a la actual situación, sí, a la actual ubicación, Trujillo, Cajamarca, Lima, Arequipa. Chiclayo no, pues Chiclayo no es ciudad fundada por españoles. ¿Cómo creció Chiclayo? Caprichosamente, se dice, a las orillas de las caprichosas Redondo, las caprichosas acequias, y ahí tenemos calles tan curiosas como la calle Calzoncillo, ¿no? Y otras calles que van demasiado estrechas y a veces curvas. No hay un trazo, no hay una planificación. Eso es curioso en la historia del crecimiento de una ciudad como Chiclayo, pero que ahora sufrimos las consecuencias. Sufrimos las consecuencias. Ahora, vamos a ver, el gobernador Jorge Pérez Flores ha anunciado hasta la saciedad que está destinando 130 millones de la partida, ahora sí, no del Ministerio de Transportes ni nada, sino del presupuesto del gobierno regional, está destinando 130 millones para la compra de maquinaria que va a ser entregada a diferentes municipios distritales y provinciales de la región de Lambayeque. Y digo ahora sí de su presupuesto, porque cuando se habla del deficiente avance en efectividad de gestión y en gasto de la región, es cierto, estamos prácticamente nulos con un 12% y nunca alcanzamos el 15%. Seguramente el objetivo de Jorge Pérez y su equipo es avanzar el promedio porcentual de avance y efectividad en gasto, sobre todo, y con el gasto de 130 millones podría ya alcanzar cómodamente el 50% de gastos o llamado deficiencia de gestión. Yo no, como ciudadano, no me opongo a esto, que se gaste en maquinarias, porque los trabajos de prevención o de cualquier índole, ¿en qué se basan? ¿O con qué empiezan? ¿Con qué se hacen? Con maquinaria, pues, ¿no? Con maquinaria pesada, ¿no? Tractores de oruga, rodillos, caterpillars, bulldozers, volquetes, etcétera, etcétera. Hay que comprar esa maquinaria para que los municipios no estén gastando en pago de alquiler que por lo general se aprovechan y en estos eventos se vuelven muy caros. Por ahí totalmente de acuerdo con el gobernador. Pero el resto de partida, ¿qué se va a hacer? El resto de dinero, hay que sugerirle al gobernador de que pueda ser gastado en trabajo de prevención. Hasta ahora son muy pocos los trabajos de prevención que está haciendo el gobierno regional de Lambayeque. El gobernador se ha quejado también de que los trabajos que está haciendo reconstrucción con cambios y el Ministerio de Transportes, en algunos momentos se puede advertir que son trabajos deficientes. Por ejemplo, en la cuenca del río Chancay, llamado Reque, que no es más que el río Chancay, el río Reque, antiguamente en épocas prehispánicas llamada la acequia Lemape, así lo leí por ahí, habría sido bipartida, mejor dicho, su cauce habría sido dividido en dos. Si fuera así como dice el gobernador, eso sería una burrada, ¿no? Discúlpenme ustedes, una burrada de los técnicos o de los ingenieros, peor si son civiles, que puedan haber hecho esos trabajos. En cuanto al río Motupe, el río llamado Olmos y el río La Leche, no hay trabajos hasta el momento. Si vamos desde Mayascón para abajo, aguas abajo, no hay ningún trabajo. Y en ese trayecto, pasando por la calzada, Mayascón, la calzada,
Motupío. De ahí la toma de la Magdalena, que no está, que ni siquiera se ha hecho el intento de reconstruirla. Y estoy proponiendo que la toma de la Magdalena, y lo propongo porque conozco el sitio, la toma de la Magdalena, como su nombre mismo lo indica, se ubica en el caserío La Magdalena, que queda en el sector La Manchuria, uno de los anexos iniciales, porque así nació Batagrande con 6 o 7 anexos, entre ellos La Manchuria. Desde la toma de la Magdalena, yo desde muchacho, pues nos íbamos a bañar ahí, salían dos acequias, la acequia de Pacora y la acequia de Jayanca, más al norte. Lógico es suponer, y yo lo observé, que cuando viene el río La Leche, como ha venido recién, con el caudal rebosante que asusta verdaderamente, y que no son, lo digo así porque después voy a comparar cifras, que no son para alarmarse, pero aquí asusta, pues son 1000 metros cúbicos por segundo. Casi en promedio el máximo caudal que trae el río La Leche en época de lluvia, que es el único río que no llega al mar, ojo, no llega al mar. El río La Leche se muere prácticamente, desaparece en los grandes arenales del desierto morropano. Pero en época de lluvia se gasta el lujo de formar incluso grandes reservorios, que nosotros lo llamamos la Niña Ramón Iñapique, las grandes lagunas que en el año de 1998 yo pude observar sistemáticamente en los viajes que realizaba desde Chiclayo, pasando Morrope hasta Piura, hasta que ya se volvió intransitable, y aún así seguí viajando, haciendo transbordo, para ver cómo ese espectáculo de cómo iba creciendo la laguna La Niña, que se convierte prácticamente en algo así como un lago Titicaca. Y súmenle ustedes Ramón Iñapique, que llega hasta el sur de la punta de Yescas y Sechura, en la región de Piura. Realmente un espectáculo geográfico, un espectáculo paisajístico, que después de las lluvias uno se deleita a ver a los pescadores que sacan bastante camarones, aves, incluso flamencos. Esos flamencos con los que soñó José de San Martín, se dice, para diseñar la bandera de Perú, también aparecen, y garzas a montones y otras especies de fauna que rara vez se ven, salvo en época de lluvia, y se observan aquí maravillosamente en las lagunas que he citado, la Ramón Ñapique, y empezando por Lambayeque, la laguna La Niña. Así, en ese trayecto que íbamos del río La Leche, llegamos al bosque de Poma. El bosque de Poma es un tema que yo incansablemente toco, y a pesar de que lo abordo incansablemente, nada, no voy a decir poco, sino nada, nada se hace por remediar o por prevenir los daños del bosque que puedan ocasionarse en el bosque de Poma. Los técnicos, los gobernantes, los funcionarios de Lambayeque, que están en la jurisdicción de acción del bosque de Poma, saben muy bien de sobra que el río La Leche, ya prácticamente ha socavado, ha deteriorado el cauce que tiende a ir de sur a norte. Esa tendencia de dinámica geológica la apuntó y la suscribió el geólogo, el doctor Alan Craig, norteamericano, a quien yo conocí. Participó en el proyecto arqueológico y como componente geológico fue incorporado al proyecto arqueológico. Él escribió que el río La Leche, en cada avenida, en cada gran fenómeno del Niño, siempre tiende a subir unos metros más al norte. Y en esa tendencia de cambio de cauce, de sur a norte, en estos momentos el río La Leche, a la altura de Huaca de la Cruz, prácticamente estaría a unos 200 escasos metros de una de las huacas o templos prehispánicos o construcciones monumentales, como yo le llamo,
más grande del santuario histórico de Pomac. Huaca del Oro es la más grande pirámide truncada después de Huaca la Rodillona, que queda más adentro. Al frente de Huaca el Oro está Huaca las Ventanas, y en medio es lo que los arqueólogos llaman el recinto Sicán, en donde en las últimas excavaciones del proyecto arqueológico norteamericano, apunten este importante dato, porque antes de ayer el arqueólogo José Pinilla Blenque, que excavó en Bata Grande, dice que fueron sacrificios humanos. Más de 100 esqueletos enterrados y encontrados entre Huaca del Oro y Huaca las Ventanas. Pues bien, no fueron sacrificios humanos. Se habría tratado de un suicidio masivo ante la hecatombe pluvial de un meganiño que sucedió, sí, efectivamente lo confirmo, sucedió en el año 1060 después de Cristo, que ocasionó prácticamente el colapso, la caída de la unidad política y religiosa que llamamos nosotros cultura Sicán, que como ya sabemos y hemos difundido, florece después del decaimiento o desaparición de la unidad, no de los mochicas, digo desaparición de la unidad, del Estado mochica, porque los mochicas o los muchicas siguen viviendo hasta hoy, ¿no? El suceso arqueológico no es más que reemplazo de modo de producción, de manera de dirigir un país o un estado o una región. Se dieron los mochicas y aparece un nuevo grupo reorganizativo de la sociedad mochica a la que nosotros le hemos bautizado SICAN desde el año de 1982, y eso felizmente ya está siendo bastante difundido y es bastante conocido. Conocía la propuesta que hicimos los Maeda, lo digo así directo, no fueron los gringos, fueron los Maeda los que propusimos que la cultura lambayeque post-mochica se llame cultura Sicán en honor al antiguo nombre colonial que tuvo esa estancia ganadera que con el transcurso de los años y la evolución histórica llega a convertirse en molino, luego en hacienda, que pasa de Hacienda Sicán a ser llamada Hacienda Batán Grande por el año, el principio o principios del siglo XX, o finales del siglo XIX, perdón, finales del siglo XIX. No se ha hecho prácticamente nada, pero hay que atender a lo que dice el gobernador Jorge Pérez. El gobernador dice que están trabados los proyectos. Hay que entenderle de que él quisiera intervenir, dice. ¿No es cierto? Eso lo entiendo yo. Él quiere intervenir en el río La Leche, pero que hay normas que no le permiten hacerlo. Pero eso está bien, yo lo entiendo, porque sigo funcionario de Estado. Hay trabas administrativas, pero, señor Jorge Pérez, para eso está la capacidad de gestión, pues. Si esos proyectos los tiene trabados, o mejor dicho, anudados, amarrados, llámese reconstrucción con cambio o algún ministerio desde Lima, para eso están las gestiones y el tacto político, para poder destrabarlos. Pero no parece, pues, que usted tenga ese tacto político. Yo, de buena intención, yo le estoy diciendo en los programas, usted no escucha, pues, deje de atacar al gobierno. Yo no estoy de acuerdo con este gobierno. Pero si yo fuera gobernador o alcalde, no voy a estar cuestionándolo. ¿Por qué? Porque dependo de ellos. Los necesito. De eso se trata. Y el último error del señor Pérez es irse a patadas contra el periodismo. Pelearse con el Poder Judicial, pelearse con la policía y pelearse con el periodismo, yo creo que no es nada político. En fin, tira piedras el gobernador, lanza amenazas, lanza indirectas a algunos periodistas, sin ponerse a pensar de repente el origen de los sucesos y el origen de su historia, ¿no es cierto? Primero, ¿a quién debo yo? A ver, ¿a quién le debo estar aquí donde estoy sentado? ¿A quién? Hay que recordarlo, pues. ¿A quién recurrí? ¿A quién le pedí? ¿A quién le pedí trabajo para ser congresista? Más claro.
fue a don Martín Perales y a Pepe Maeda. Realmente, son cosas domésticas. Vamos priorizando los temas de interés regional. Y los trabajos de prevención, amigos, tienen que darse. Voy a atender mensajes. Apunten el número 96658-1149. 96658-1149. Me están dejando mensajes los amigos del comité de la casona. Estamos queriendo restaurar la casona y ese es uno de mis sueños. Y yo, amigos, no voy a cesar, no voy a cesar, no voy a dejar de trabajar, de luchar hasta conseguirlo, hasta conseguir que la casa hacienda de Batán Grande sea, por cierto, restaurada y como fue mi idea original, convertirla en un gran museo arqueológico, el módulo A, que yo le llamo, y luego el módulo B, como un museo histórico, porque material tenemos de sobra. El amigo Carlos Helera, jefe del Museo de Sicán, me decía hace tiempo de que para ese efecto, para ese objetivo que se tiene que cumplir, el Museo de Sicán albergaba cerca de 3.000 piezas originales, ¿eh? O sea, museables, que se pueden exhibir, pero como ya no hay espacio, y el guión museográfico del Museo de Sicán de Ferreñafe ha sido diseñado de tal manera que ya no se pueden incorporar a ese guión o no pueden darse en exhibición estas piezas, están guardadas. Bonito sería que esas piezas pasen a formar parte, si es que logramos restaurar la Casa Hacienda de Batán Grande, la más hermosa de Perú, como yo digo y lo aseguro, formar el Museo Arqueológico y de Historia. Muy bien, hasta ahí grandes rasgos culturales. Los invito a comentar, ¿por qué no comentan en mi programa? Pero si yo hablara de chisme se llena, ¿no? Uf, que la comadre dijo, que miren acá, que el gobernador está bailando por un restaurante, como si no, si tiene derecho el hombre también a salir, pues, que ya está bailando, que está tomando su. O sea, esas cosas. No son periodísticas, ya son chismes y yo no coincido con chismes. No convengo con que el periodismo sea chismoso. El periodismo debe ser informativo, debe ser docente. Y como yo siempre digo, un buen periodista no solamente investiga, comenta, informa, sino también, como es mi modestísimo caso, hacer propuestas. ¿Qué hacer? No solamente criticar, sino, señor, usted es culto, usted tiene formación, ¿qué propone? No solamente es criticar. Esa costumbre la tienen los periodistas a ultranza en Lima. Critican, critican, todo es malo, pero nadie propone. Usted se pregunta, y bueno, ¿y qué propones tú? Cierran el programa y se van sin proponer nada. Aquí no, aquí hacemos propuestas. En cuanto al río La Leche, ya pues hemos abundado en propuestas. A Sergio Mayas, empedrados, hay cantera de piedra en Cerro Zapamé, que es la cantera al depósito rocoso, el yacimiento de roca más cercano a las huacas, y se pueden ir colocando ya, señores del Ministerio de Construcción, señores de Reconstrucción con cambios, ayuden aquí, si el gobernador podría tener razón, razón que ustedes amarran los trabajos, ayuden pues. Ayuden. Hago un llamado también al alcalde Ferreñafe, que está totalmente ausente, ¿eh? ¿Qué hace Ponaz y Carmona, por Dios santo? No quiero creer, no quiero creer. Por eso lo borré de mi Facebook. Un post en donde me decían de que habrían ya pagado o estarían por pagar la instalación de cámaras en el interior del municipio. El municipio de Ferreñafe, que todo el mundo conoce, o casi todo el mundo, no es grande. No es el municipio de Lima, menos el de Trujillo y menos el de Chiclayo. Es un municipio chiquito. Pero así, no sé cuántas cámaras habrán puesto hasta en el baño, porque habrían presupuestado en 50 mil. Cuando mis amigos Enrique, Quique Barrueto,
y otros que se dedican a estos negocios me dicen que el presupuesto, según ellos, sería muy alto. Habría que revisar si es que es cierto este dato, porque esto sí no es chisme. 50 mil soles la instalación de cámaras, señor Polaski, hace realmente pensar y preocupa. Y lo peor es que usted no contesta. O sea, le publican una presunta falla de su gestión y usted se queda callado, ¿no? Y todo lo ve que son ataques, que no lo dejan gobernar, etc., etc. Ese es un dato. Tantas quejas, amigos oyentes. El general José Tizoc Lindley me escribe ayer, el doctor Virgilio Horna Jiménez, reconocido abogado, es profesor de la Pedro Ruiz Gallo, y otros amigos que siempre se han destacado por su querencia, su amor a Chiclayo, a la región de Lambayeque, me dicen algo que yo intenté hace tiempo, cuando estuve en una radio, JHC. ¿Qué propuso Pepe Maeda? La formación de un frente de defensa de la región de Lambayeque. Y yo creo, hermanos míos, que sí es necesario. Frente a la desidia de autoridades, a la situación de diferentes estamentos del Estado principalmente, que hay en la región de Lambayeque, y la aberrante situación de corrupción que ahoga y asfixia no solamente a Lambayeque, sino a todo el Perú, amerita y hace urgente la creación de un frente de defensa. Lamentablemente, el que fundara hace décadas el señor Yehude Simón Munaro fue solamente un frente de defensa que al final terminó defendiendo los intereses de sus fundadores y de sus dirigentes, que se toditos se acomodaron, atacando a los que tenían cargo, luego ellos llegaron a esos cargos y chao frente de defensa. Yo propongo, amigos, paisanos, no solamente me dirijo a los chiclayanos, a los ferreñafanos y a los lambayecanos, me dirijo a toda la comunidad inmigrante, especialmente a los hermanos que han venido de Cajamarca, que no son más que la sucesión histórica de un movimiento de peregrinaje, que no son más que la evolución histórica de un fenómeno inmigracionista que no es nuevo, que no es nuevo. La migración o inmigración cajamarquina hacia Lambayeque se da principalmente desde fines del siglo XX. Ojo, desde los años 1905, 1908, ya teníamos cajamarquinos viniendo de cualquier manera para buscar futuro mejor aquí en la región de Lambayeque y realmente lo encontraron. El aporte de los cajamarquinos es importante. Muchos de ellos, aunque tienen su partida de nacimiento en Chota, Cutervo, San Ignacio, ellos mismos dicen que ya se sienten lambayecanos. Sin dejar claro, es lógico, la querencia y la identidad serrana que ellos tienen, en especial cajamarquina. Pero yo lo llamo para unirnos, para formar un frente de defensa. Y un frente de defensa que se dedique a velar por los derechos de nuestra comunidad, por velar por nuestras instituciones públicas, no solamente para poder denunciar atropellos o indicios o hechos totales de corrupción, sino también para hacer propuestas, para hacer gestiones, para ayudar a nuestra alcaldesa, a nuestro gobernador, para mejorar su gestión. Y esto habida cuenta que está ausente la Cámara de Comercio, que solamente ven sus intereses. Los colegios profesionales, que solamente andan pensando cómo ir haciendo campaña, aprovechando su estadía y, ¿por qué no?, los recursos económicos de sus colegios profesionales
para verlos y convertirse después en candidatos al Congreso de la República, principalmente. Hace falta instituciones aquí. Periodistas, escritores e historiógrafos como Nicanor de la Fuente Cifuentes, nuestro periodista Nixa, a quien yo conocí personalmente, fui amigo, yo estando muy joven, lo visitaba en su residencia de la organización Patasca. Nos decían que Chiclayo tenía un club, que ahora es el Club de la Unión, nació con el nombre de Unión y Patriotismo. El Club Unión y Patriotismo que tantas veces en la historia de Chiclayo, fue protagonista de hechos históricos, protagonista de hechos históricos. El Club Unión y Patriotismo proponía prefectos, los prefectos de antes, ¿no? Los prefectos de antes que eran verdaderamente unos señores que sí tenían representatividad, Carlos Urbano Balares, y el último que yo recuerdo, el doctor Julio Armas Loyola, pues, ¿no? Que imponían autoridad con su sola presencia. ¿Por qué? Porque eran gente ampliamente honestos y de servicio. Pero ahora la cosa ha cambiado mucho. La cosa ha cambiado mucho. Lambayeque es diferente. Y yo quiero pensar que la migración debe de darse, pero reforzando a Lambayeque, no aminorándola en ningún sentido. Por eso llamo yo a los clubes, Conchán, al Club San Ignacio, al Club Avanzada Cutervina, al Club Chotano, para ver si coordinamos a la comunidad lambayecana. A la Cámara de Comercio no la llamo porque es gastar pólvora en gallinazo. Al Club de la Unión, igualito. Aunque allí hay bastantes chiclayanos, parece que viven de espaldas a Chiclayo y a la región de Lambayeque. Andan pensando solamente en el cafecito, en el coctelito, y nunca hacen un pronunciamiento de cómo está la realidad de Lambayeque, aunque sea para mostrar algo de sentimiento de identidad regional. El Club de la Unión está totalmente ausente. Ya no es el Club Unión y Patriotismo del que nos hablan, nos escribieron y nos narraron periodistas, ciudadanos e historiógrafos chiclayanos. El Jockey Club y Chiclayo, igualito, aunque ya ha sido tomado por cajamarquinos. Yo antes iba por ahí invitado, claro, al Jockey Club y ya no hay chiclayano, la verdad. Pero aún así yo creo que es momento de unirnos. El momento de unirnos, amigos oyentes, y de trabajar por la formación de un frente lambayecano, un frente de defensa. Yo les invoco, amigos, porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. El doctor Virgilio Horna es uno de los que me insiste, Pepe, convoca un frente de defensa. Ayer el general Tizoc Lindley, José, que fue jefe de la región policial de Lambayeque, también nos dice y cree él que nosotros podemos convocar a la formación de un frente de defensa porque ya Lambayeque prácticamente es el entenado del Estado. Y ya lo he dicho. Y no voy a redundar en el error o errores políticos del gobernador Pérez, que no ha debido de atacar al gobierno central. No es político. No es una acción política. No podemos darnos ese lujo. ¿Y en qué nos hemos convertido después de eso? En entenados del gobierno central. Mientras que la señora Boluarte ha anunciado la inversión de 170 millones de soles para construir hospitales en diferentes regiones del Perú, en siete, no más. En esas siete no figura la región de Lambayeque. No figura una región como la nuestra, que necesita hospitales. 3 días he estado batallando yo con unos amigos de Batán Grande para poderle conseguir
a su señor padre una cama en el hospital Almanzor Arinaga. Y se ha conseguido antes de ayer. Después, escuchen bien, un médico no me cree. Me dijo, no puede ser, porque no pueden estar más de 7 días ahí, porque se le da de alta. Pues bien, un señor de apellido Pastor, su nombre es completo, me lo reservo, ha estado 10 días en los callejones de emergencia, muriéndose el hombre ahí. Y si no es por la presión que uno hace, no le consiguen una cama. Ahora, estoy hablando de mí y de amigos que de repente tienen amigos, alguna influencia ahí, para conseguir una cama. ¿Cómo será la pobre gente común y corriente? Que no los conozcan, se mueren ahí sus familiares en emergencia nomás, ¿eh? Sin ser operados o atendidos, en emergencia. Chiclayo necesita hospitales. Se está luchando por el hospital de Ferreñafe, que ya casi se tenía conseguido, y el dinero se desvía para el distrito de La Victoria. Inexplicablemente. Se habla de un gran hospital en Motupe, pero es en Motupe, pues ya casi yéndose a Piura. Chiclayo necesita hospitales. Miren, si usted va a Ferreñafe, se va a encontrar con la triste realidad que Ferreñafe, siendo una provincia, por cierto, y lo digo con mucha pena, una de las provincias más atrasadas del Perú. Sí, señor, Ferreñafe se ha estacionado en el tiempo como esos pueblos de las grandes películas del Far West, de los cowboys. Ahí están las mismas casas, los mismos edificios. Una provincia o capital de provincia como es Ferreñafe no tiene un verdadero hospital. El hospital de salud no es hospital. Es una casita así de 2 pisos, ni siquiera terminada, que la dejaron unas monjitas ahí, y ahí se posesionó el seguro, pagando alquiler, porque ni siquiera es del seguro. El hospital de Minsa, que ya no da para más. Y ya no hay más. Ni siquiera una posta médica más tiene el distrito o el pueblo ciudad de Ferreñafe. Su pueblo más importante, kilómetros más al este, es Batán Grande. Batán Grande no tiene una posta médica, señor. Antes tenía un hospital cuando éramos cooperativa agraria y creo que era mucho mejor. Ahí nacían hasta bebés, se atendían enfermos con el doctor Paoli, que atendió pues casi 50 años ahí. Había un hospital que ahora está cerrado, pero ese hospital lo mantenía la empresa cooperativa agraria azucarera Pucalá, no la mantenía el Estado. El Estado muy poco aportado con Ferreñafe y casi nada con Batán Grande. Recién se están haciendo obras. Ahora Batán Grande, que tenía 7 anexos, ahora tiene 40 centros poblados. Y ninguno de ellos, a excepción de Motupío, que recién han construido una verdadera posta médica. Si vamos a Incahuasi y Cañari, la cosa se vuelve más deplorable, más triste. La infraestructura hospitalaria en la región de Lambayeque es deprimente. ¿Y a quién se debe eso? A nuestros gobernantes. Tenemos 5 congresistas buenos para nada. Discúlpenme, tremendos, con algunas excepciones, tremendos sinvergüenzas, que ni visitan la región, por la que ganan 30 mil soles mensuales, con todos sus almuerzos y todas las gollerías que tienen o podrían tener. Por eso es que, para no darle duro ya a este sinvergüenza del defensor del pueblo o los otros funcionarios que realmente ni sus nombres nos acordamos porque no hacen nada, pero sí están bien bacán en el Banco de la Nación con su tarjeta cobrando sus sueldazos. Yo creo que amerita formar y convocar a la fundación de un frente de defensa. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer siempre y cuando tenga el apoyo de todos ustedes. Que se elija ahí democráticamente una directiva que dirija valientemente, con honor, un real frente de defensa. Que no busque cargos como los anteriores que ya mencioné, que gritaban Lambayeque es mi vida, carajo, para después convertirse en ministros o presidentes regionales. No, señor.
Aquí que se convoque a personas de buena fe, chiclayanos y no chiclayanos, pero que tengan una sola cosa, el corazón lambayecano. No importa su DNI o la partida de nacimiento, que tengan un corazón identificado con amor por esta región bendita que se ha convertido, repito, reitero y recalco, en el entenado del Estado peruano. Nos miran como entenados. ¿Cómo es posible que a la región no le den un sol? Y todos los gastos de prevención del delito lo va a hacer el Ministerio de Transportes, pasando por encima de un gobierno regional, bien, mal o pésimo como esté. Pero es un gobierno regional al que le corresponde recibir las respectivas partidas para hacer los trabajos. Porque para eso se diseñaron y se fundaron por ley los gobiernos regionales. Pero si va a venir una presidenta, la señora Boluarte, por la que nadie ha votado para que sea presidenta, ni menos que conduzca este país complejo, venga a ordenar que un señor, que no sabemos ni quién es, tenga los 160 millones para invertirlos directamente, directamente a contratando constructoras, maquinarias, pasando encima del gobernador y de los alcaldes distritales y los tres provinciales, directamente. Y la pregunta es, ¿el ministro es peruano? Y ya parece que uno sube hasta un taxi y los choferes dicen, don Pepe, creo que el mal ya es genético, como usted dice, y eso se está difundiendo bastante. Y como es peruano, la pregunta, digo, ¿no robará el ministro con sus funcionarios en estas obras? ¿Que no quieren darle, mejor dicho, la torta al gobierno regional, sino comérsela a ellos por entero desde Lima? Eso no sucedería si es que hubiera un bien plantado frente de defensa, con huevos, con amor, con entereza y con identidad integral. Eso no podría pasar. Por eso, hermanos míos, los convoco de corazón a formar este frente de defensa, y ya estaré llamando a varios de ustedes para buscar un local, ir madurando con varias reuniones, y finalmente, cuando ya esté la cosa fuerte, hacer nuestros estatutos, inscribirnos conforme manda la ley de Perú, y convertirnos en un real frente de defensa de los intereses de la región de Lambayeque. Vamos a Morrope. Yo he dicho que no podrían haber elecciones, que si sucede, si se da una resolución judicial que espera un grupo de comuneros campesinos que interpusieron el veto ante la presunta irregularidad o ilegalidad de las elecciones últimas de los actuales directivos de la comunidad campesina de Morro. Si esta directiva se anula por orden del Poder Judicial, entonces no habrían elecciones y estaría mínimo de medio a un año, calculo yo, la directiva que podría ser presidida por el demandante judicial, que es el señor José Vances. Pero hay una cosa aquí. Yo estoy escuchando, y por otros canales me traen información por WhatsApp, por Messenger, por celular, de los tres candidatos, del señor Pedemonte de la Lista Azul, hijo del otro señor Pedemonte que ya falleció y fue presidente de la comunidad, de un señor Barrios que ha ganado las elecciones internas para candidatear a la presidencia de la comunidad campesina morropana, el señor Barrios. Y en la lista crema un señor de apellido Merino, que ya ha querido ser, creo, dos veces antes presidente de esta comunidad. E insiste nuevamente en serlo. Yo con mucha pena he escuchado los discursos de campaña que están haciendo estos señores. Atención, hermano de Morrope, ¿han escuchado a estos señores hablar qué están haciendo por los trabajos de prevención de las lluvias que azota
Amorrope, uno de los principales pueblos más castigados de la región cuando se abre el río La Leche en cuatro o cinco brazos o ramales. ¿Ha hablado de esto el señor Pedemonte? El señor Barrios, que hasta ahora no lo escucho hablar sobre los daños que pueda suceder o pueda sufrir su pueblo mismo. Y en los mítines, que a bailes que está haciendo este señor Merino, ¿han hablado de qué están haciendo por proteger a su pueblo o solamente quieren cobrar los 9 millones que le debe a la comunidad campesina, al Ministerio de Transportes a través de Provías? ¿Más les apetece eso? ¿Más les interesa ver esa plata, cómo dirigir la comunidad, antes que velar por la defensa de su pueblo? Y yo voy a decir, yo estuve en Morrope durante las últimas lluvias y en esos trayectos, por diferentes centros poblados, desde Pañalá, Cruz del Médano, Hornitos, Montehermoso, El Angolo, he sido tan salado, he tenido la mala suerte, seguro, nunca encontrarme con estos dirigentes, nunca, ni llevando un kilo de frijoles, ni un kilo de lentejas, ni un colchón usado siquiera. Ahí tengo los videos con los hermanos que me recibían pidiendo, clamando apoyo. ¿Dónde estaban esos dicen dirigentes? ¿Dónde estaban esos señores que ahora ansían, codician las presidencias y los cargos directivos de la comunidad campesina? ¿Dónde estuvieron? Por eso, hermanos, tengan mucho cuidado. Yo soy Pepe Maeda Asensio y con la experiencia modesta que me ha dado la vida, de todo, porque he tenido cargos de funcionario de primer nivel varias veces, sin haber agarrado un solo sol. Eso sí, sin agarrar un lapicero o un papel bond en la función pública. Pero tengan mucho cuidado. Yo no voy a hablar mal de los candidatos, ¿no? Simplemente les digo que tengan cuidado, especialmente con aquellos que apetecen cargos 1, 2, 3, 4, 5. Mucho cuidado. Y yo no hablo de la comunidad de Morrope ahora. Estoy hablando que tengan cuidado con personajes como los que yo he visto y he conocido, que postulaban aquí a diferentes alcaldías distritales de Chiclayo y de la región, que una vez que le agarraron, olvídense. Eran como la transformación del el doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? La gran obra, la novela de Oscar Wilde, el gran escritor inglés, donde dice que el doctor Jekyll, que era un bondadoso médico de día, se convertía en un monstruo en la noche si era el señor Mr. Hyde. Hay personajes que no se muestran totalmente y lo hacen cuando ya tienen los cargos. Pero hay personajes que por lo menos a mí no me engañan. Ciertas actitudes de precandidatos en uno y otros cargos, yo personalmente no necesito conocerlos personalmente. Por las referencias, yo hago una deducción, no son buenos. Yo no votaría por ninguno de estos vivazos. No me refiero a lo de Morrope. Ya lo he hecho con otros candidatos. Yo decía, no voten por ese vivo. Después me decían, Pepe Maeda tiene razón, mira. Esos que tenían cara de cojinovas, ahora con cargo ya andan con el brazo abierto, en las camionetas del Estado, se compran residencias, hasta con piscinas, ¿eh? Casos concretos. Y lamentablemente estos sujetos nunca han sido investigados por enriquecimiento ilícito. ¡Qué tal suerte que tienen! No es suerte, pagan, pagan cupo. Eso es lo que sucede, pagan cupos. ¿Cómo no van a saber ciertos personajes que cierto fulano entró con una mano detrás, otra adelante y ahora se pasea con camionetas del año por el centro de la ciudad?
o que vivía en una chocita en José Leonardo Ortiz y ahora tiene una residencia con piscina, carretera Pimentel, por decir, por citar un ejemplo de repente ficticio. A los hermanos de Morrope yo les invoco y les hago esta invocación no porque sean inocentes o porque sean ingenuos, que no lo son. De ingenuos no tienen nada. Los morropanos son hombres sabios, son gente sabia, mujeres trabajadoras, que hacen sus productos como la chicha de jora toda la madrugada y salen a vender desde las 6:30, 7 de la mañana. Hombres trabajadoras, trabajadores que saben explotar los yacimientos de cloruro de sodio, como es la sal de cocina en su yacimiento, que son su propiedad, que saben explotar la yesera, sus carbonatos. Pero también a veces a uno lo agarran frío. Yo les vuelvo a preguntar, que me llame un candidato al 96658-1149. Ahora sí me refiero a los de Morrope. ¿Qué han hecho durante las lluvias por sus pueblos? ¿Qué han hecho por esa gente a las que ahora usted les pide el voto para acomodarse usted primero y después los demás? No me va a decir que no. ¿Qué ha hecho por ellos durante las lluvias? ¿Ha regalado usted un saco de arroz? Yo digo, pues, porque yo he estado ahí y nunca los he visto. E iba todos los sábados y todos los domingos con movilidad de apoyo. Nunca los he visto, por Dios santo, nunca. Y es por eso que yo hablo con cierta indignación. ¿Cómo hablan, carajo, así, este que el otro de la comunidad? ¿Cuándo han ido a sus pueblos a darles una mano cuando el río le llevaba hasta sus perritos, hasta sus mascotas? Cuando se llevaban esas casitas de adobe en el Angolo y en Montehermoso. Cuando los niños y las madres salían a mí o me abrazaban llenas de barro. ¿Dónde estabas tú, lista verde? ¿Dónde estabas tú, lista crema? ¿Dónde estabas tú, lista azul? ¿Dónde estuvieron esos dirigentazos? Y esto, lo de Morrope, pues, no es un ejemplo aparte. En Reque hay un tremendo problema. Ayer había una asamblea y los antiguos comuneros, y según ellos mismos dicen en Facebook, hijos de comuneros y hasta nietos de comuneros los han sacado del padrón. Ahora la comunidad campesina de Reque ya son nuevos señores que no son lambayecanos. Esas pampas de Reque que se han convertido prácticamente en una codicia delincuencial, en donde aparecen como dueños iglesias evangélicas, Coazúcar, de los señores Wong, ¿de dónde? Si son tierras comunales. Y según la ley dice, las tierras de comunidades campesinas son intransferibles. ¿Cómo es que aparecen en manos de terceros? ¿Y cómo es que del padrón quitan y borran a su libre albedrío y antojo a los auténticos comuneros que no tienen, pero ni una cuarta de tierra? Eso es lo que está sucediendo, Enrique. Y también hay que decirlo porque no es ninguna novedad. Enrique. Se sindican, se presume que anteriores dirigentes de su comunidad campesina ahora tienen hasta edificios y bien conchudos, no en Chiclayo, sino en el mismo Reque, donde sus vecinos son testigos de que eran pobres. Ahora sus casas se han convertido en edificios de 4 o 5 pisos, ante la vista y paciencia de la comunidad recana y de sus auténticos comuneros, que ven como las pampas de Reque se la lleva Coazúcar, una iglesia evangélica construyendo por ahí otra ciudad llamada Sion, que de ciudad no tiene nada, ya lo he comentado. Esto está sucediendo en las comunidades campesinas, y hay que decirlo. Muy bien, amigos oyentes. 12 del mediodía con 5 minutos. Estoy haciendo planes con ciertos obstáculos, claro, cualquiera puede comprar una hora de radio, pero cuando se trata de Pepe Maeda,
Y ya se entera la gente, empiezan a llamar, no le des, les entra a joder, no nos conviene, ¿cuánto quieres para que no te dé la hora o no te la compre? ¿Cuánto te está pagando? 2.000, te damos 5. Eso ya me sucedió a mí. En campaña me cortaron una hora. No puedo confirmarlo, pero me dicen que un constructor fue a pagar, a decir, quítale la hora a Madera porque mucho me está jodiendo. Así es la cosa. Pero de todas maneras, como yo sé, ya mis perros ladran a esta hora, como yo sé de que Dios está conmigo en todo momento y en cualquier lugar, anuncio que en una radio chiclayana, no sé cuál realmente, estoy en conversaciones con tres, más o menos desde mediados de este mes de septiembre, estaremos al viento en directo desde Chiclayo, desde una radio regional de alcance regional con radio digital de Morrope, que no lo voy a dejar. Y no lo voy a dejar por el compromiso que tengo con mis hermanos morropanos. Porque con la disculpa del administrador de radio digital, él sabe muy bien y me va a entender porque lo que voy a decir, económicamente, mi trabajo, que aquí es bien cotizado, y lo digo porque me dirijo a La Exitosa, por ejemplo, me pagaban 6.000 soles mensuales. Radio Ribereña 5.000, el señor Montano me pagaba 5.000 por dirigir 2 horas. Y realmente lo que estoy haciendo en Morrope es prácticamente un sacrificio, personalmente lo digo, porque estoy hablando prácticamente con el apoyo de la administración en base a un contrato que tenemos. Después no hay más ingresos en Morrope. Yo lamento mucho que en Morrope, por ejemplo, no haya actividad. Hay actividad comercial, pero no pagan publicidad. Yo no sé realmente de qué viven las radios, y peor, las radios informales que hay allá, que no pagan impuestos, no tienen resolución. Yo no sé de qué viven. Y todo indica que la gente quiere la cosa fácil, ¿no? Yo a veces los apoyo, aquí en mi celular me vienen en WhatsApp PDFs, que esto, señor Maeda, pero ninguno paga su espacio. Quieren que uno le lea 5 o 10 hojas, que el Frente de Defensa, y ninguno dice, señor Maeda, ¿cuánto cuesta ese tiempo que usted iba a hablar? Porque ese es el trabajo del periodista, pues. ¿Y qué creen que gana el periodista? El periodista gana por hablar. El periodista habla por escribir en un periódico, ¿cree que lo hacen por pasatiempo? Los señores del comercio, La República, La Exitosa, donde yo he trabajado, La Ribereña, etcétera. Radio Morrope, radio cualquiera. De eso ganan, ese es el trabajo del periodista. Pero hay mucha gente que no entiende. Léame esto, por favor, ya le leo uno. Otra vez ya no jodan, pues discúlpenme la expresión. Ya los estoy apoyando. Yo no soy cualquier locutor tampoco, cualquier periodista. Mi voz se escucha. Y discúlpenme, perdónenme la inmodestia, mi voz pesa. Yo soy líder de opinión. Y yo me dirijo a ustedes, por ejemplo, hermano de Morrope. ¿Han sentido ustedes que Morrope, su municipalidad, su comunidad, ahora están en los ojos y oídos de casi todo el periodismo de Chiclayo? La pregunta es así, sin pelos en la lengua. ¿A quién se debe eso? ¿Al señor Merino? ¿Al señor Pedemonte? No, señor. A Pepe Maeda. El que ha dado la voz que hay un pueblo importante, un tanto escondido, que se llama Morrope. Yo he pasado la voz. Por eso lo llaman todos los días al gerente, quieren hablar con la alcaldesa, están interesados en la comunidad campesina porque yo he dado la voz. A eso se llama, en ciencia de la comunicación, liderazgo. Cualquier otro puede ir, pero que haga lo que yo he hecho en un mes, que he propiciado incluso que ciertos elementos detestables sean votados de la municipalidad de Morrope, y lo hemos conseguido. Yo hasta un plazo di. Creo que mes y medio es suficiente y se ha cumplido. Ya no están ahí. Y no lo hago de malo. Lo hago para contribuir
a la mejora de los gobiernos. Si hay un tipo, un individuo que huele a corrupción, que manoseen secretarias o haga acoso de cualquier manera a un trabajador, ese señor no debe estar ahí. Así de simple. Si olfateo una sobrecompra de calaminas como lo olfateé en Morrope, contribuí para que eso se corrija. Y el gerente general dijo en mi programa que ya se había corregido porque yo tenía razón. ¿Cuál era mi razón? Que se estaban tirando 300 mil soles en sobrevaloración de compra de calaminas. Eso se debe a Pepe Maeda y lo tengo que decir porque aquí nadie lo dice y nadie agradece. Estamos en un país así de vil, donde a uno lo reconocen cuando ya está en el cajón. Yo no voy a pasar por eso. Si nadie dice lo que yo logro, yo lo voy a decir y lo estoy diciendo. Eso lo ha hecho Pepe Maeda, hermano de Morrope, hermano de Lambayeque, Ferreñafe y Chiclayo. Pepe Maeda, hasta el día de mañana, aquí, voy a seguir, en Radio Digital de Morro. Gracias.